Estamos en realidad en la ceremonia de la tercera edición del concurso Ideas que Viajan. Este es un concurso que lo realiza en forma conjunta el CES con el Ministerio de Turismo y que apunta a promover proyectos de los estudiantes encaminados todos a posibilitar la presentación de trabajos interdisciplinarios, de trabajos basados en proyectos, de trabajos que den oportunidad a los estudiantes a valorizar los entornos en los que viven, en repensarlos a esos entornos en términos de valor cultural, de valor patrimonial y por tanto de valor turístico como un valor agregado. Nuestro grupo se sumó a la propuesta por parte de una profesora del grupo de literatura, Virginia, y después se sumaron otros profesores, la profesora Leticia de Derecho y el profesor Pablo Prado de Historia, y bueno, junto a ellos fuimos armando el proyecto. El proyecto se trataba de recaudar información sobre los patrimonios históricos que teníamos en el barrio y con ello también recaudar la información que tenía la gente, cuánto. Por así decir, hicimos encuestas para recaudar un porcentaje de lo que sabía la gente sobre los patrimonios. Nos centramos más en la Casa Berro, que el proyecto va a seguir porque nosotros queremos hacer que la Casa Berro sea declarada patrimonio histórico. Y bueno, en eso se basa el proyecto, ya que se llama Conociendo Nuestro Barrio. La profesora nos dijo, y fue empezando como un proyecto, que tomó varios meses y lo hicimos entre todo el grupo, teniendo ideas de qué ver, de qué poner en el video, de qué lugares recorrer, el predio del frigorífico. Se trata de ver la historia del frigorífico Artigas, ex frigorífico Artigas, que es en el predio donde está nuestro liceo, y el PTI, que es el Parque Tecnológico Industrial, que también forma parte del predio, y de ver la historia y de hacer que la gente que vive ahí, como nosotros, que no sabe qué era, que se dé cuenta que era un frigorífico que tiene mucha historia detrás.